Paredes, parece acomodó, tocó por el costado, llega al centro, bajo, se desvía, remata el arco, gol de Santané. ¡Gol de Santané! ¡Santané! ¡Santané! ¡Gustavo Cristaldo! Apareció cerrando en el segundo palo, el remate al arco, nada que hacer Gastón Burruciaga. Señoras y señores, al frente del cuadro local, así lo festejan. Santaní derrota a Guaraní 1-0 por Gustavo Cristaldo. El medio se mete Brito con pedido, toca hacia el costado, gambeta, centro, golpe de cabeza. Atención que viene Barbosa. Está Santiago Barbosa para avanzar, intentando en el cobro de Cobreloa. Intenta Barbosa, viene Cobreloa, centro atrás, Creta. Cristaldo el zurdo, Gustavo Cristaldo, para el empate de River, va Cristaldo, tiró, gol. No puede subir Hidalgo, atención Felipe Núñez, obligado a abandonar el pórtico, se equivocaba ante la arremetida de Hidalgo, otro error en la salida, viene Cristaldo en el segundo, Cristaldo. Quiere el pase al medio, el cabezazo. ¡Gol!
Cristaldo, ganando con golpe de cabeza, se le va la pelota a Centurión, se mete al fondo de la portería, cuando parecía que era el Santarí, Santarí, aparece Cristaldo, rápido la definición, señoras y señores, hay partido en Barrio Obrero, Cristaldo define, pelota al fondo de la portería, después está Santarí, se pone tiro de empate, lindo partido en Barrio Obrero. Arranca Cristaldo de zurda para el centro, pelota Pesco Barca, cabezazo, gol. ¡Gol! Cristaldo levanta la mano. Se adelantó Fernández, se mueve Luis Neri Caballero, se adelanta Báez, va al centro, solo el golpe de cabeza. ¡Gol! Eso que permite técnica, yo sí. Por encima de la barrera, el ángulo. Pero le va a pegar Cristaldo y la pelota en el poste. La pelota en el travesaño, bueno, eligió en esta oportunidad la colocación y sí, casi cantamos el empate. Bueno, yo estaba con la elección de Cristaldo. Se prepara Rolón, le va a pegar Rolón, primero es Cristaldo. ¡Banguera! Frente a la pelota, atención, abierto Cristaldo, aquí está Rolón, se viene Cristaldo, le pegó Cristaldo. Parado. Se quedó en el camino, la marcación de Gustavo Cristaldo. En territorio de Aucas corre Cristaldo, va Cristaldo, va Cristaldo, viene Gustavo, vaya, ahora, viene Pelayo, ahora. Pérez que no podía, Bolaños que asoma, quita, la va tomando Cristaldo, Cristaldo que arranca con balón dominado, se viene Cristaldo, Cristaldo con la pelota, no lo pueden contener a Cristaldo, Cristaldo que va, Cristaldo que se lleva a todo el mundo, Márquez que llega para poderle quitar el esférico, pero con unas faltas lo que advierte el juez central. De banco los dos, Oscar y Rosalino Toledo. Sale Cristaldo, buena acción de Quiroz. Va metiendo el pelotazo Duré, quitaba de cabeza Pablo Mesa. El rebote rescatado y esconde muy bien aquí Cristaldo. Y falta de Blas Díaz. La cancha. Salta Velázquez. Intenta Cristaldo. Gana Cristaldo. Enganchó muy bien. Se perfila para la zurda. Le puede pegar. Juega para González. Ahí está Toledo. A tomar el elenco de Fuerza Amarilla por internet. Rolón. Solo disparó. Llegaba Cristaldo. Tuvo todo el tiempo. Remató. Banguera para atrapar. Se acercaba. Fuerza Amarilla. Elevó y ganó su golpe de cabeza ahora por el costado Coronel. Cristaldo, sale Cristaldo, va para General Díaz, Cristaldo con la pelota, Velázquez por derecha, por izquierda Prieto, Cristaldo, presionó Molina, falta, dice la baja Casal, la tocó Casal, fino el toque de Eduardo Aranda, arranca Gustavo Cristaldo, Cristaldo que la mete en profundidad para González, está habilitado y viene el primero, va González. El loco Cortés que perseguía pero que tocaba abajo a Javier Charcopa, en la intención de tener la pelota y de sostenerla para Fuerza Amarilla, algo que no era muy previsible. A ver, Cristaldo. Viene Cristaldo, la apertura por la derecha. Guarano 0-0. González no puede. Llega por allí ahora Gustavo Cristaldo, sigue Cristaldo, quedó sentido Prieto, centro, busca del Pinte, acomodó Pinte, Pinte, tiró, desviado y afuera. Marcó su tercer gol esta temporada Luis Romero y se convierte en el goleador de Sociedad Deportiva Aucas, ya que supera los dos tantos que tiene Pablo Burcio y Juan Manuel Pérez. Tiro tres de esas para ejecutar, para comenzar o proyectarse un poco más al contragolpe y no lo puede hacer. No dudó en repelarla, Stalin Caicedo. Gira sobre su propio eje para levantar el centro. Está, lo quiere nadie. Nadie para embocar, nadie para. Complicaba, por eso tuvo que irse hacia atrás. Que aparece Silva. Pues Cristaldo. Se va de uno. Arranca en diagonal. Ya la toca ahora para Bonilla. Bonilla. Que no juega, sea Bolaños. Adelanta el pase, se va escapando ahora. Espera Maxi. Liliano Rolón. Viene bombazo de zurda. Caliente, tiene. Tocó para Vera, se viene con la pelota Jama, ataca el equipo local, ahí está Cristaldo que amagaba, Cristaldo todavía que la pisa, Rodríguez que lo persigue, el cambio de frente para... Tiene Walter, Walter se en poder de la pelota, colocando para que pueda armarse también ahora, bombazo de zurda le pegaba, Cristaldo, Verallo, Cristaldo metido la pelota al área, viene Javier
Caicedo, Fernández. Viene Alex. Con una dilatada trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Traslada Cristaldo, sigue Cristaldo, solo contra el mundo. Se la hace Rigle, paraguayo, Cristaldo. Cerveno, con pocas llegadas claras de gol. Veamos si Fuerza Amarilla puede en esta empatar. Aquí está movilizando la pelota para Armando Solís. Le digo, me da la sensación que en el día saluqueño para atrás. Hay un taco de Campuzano para Cristaldo, la levanta, ahora el remate de Mesa. ¡Ah! Y no tiene panorama. Inti gira y juega, descargó por el costado, llegando por el medio, aparece de vuelta ahora Gaitán, abre por izquierda, el remate de zurda, Escobar tapa. Ahí está Leandro y el toque adelante para la hormiga Paredes. Lo madrugaron a Juan Carlos. Buen partido. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Ahí está Cristaldo, viene el centro, se cierra la pelota, ganó González. Néstor se lamenta, se abre el remate. Teniendo la pelota, maniobrándola bien, tratándola como debe y como lo hace. Esto está para otra cosa. A torear a Gustavo Costa que estaba allí. Controla bien Cristaldo. Maniobra y pasa de la marca de Benítez, fondo de cancha, mete el pelotazo atrás para que vaya Miño. Bien, controla. Despacito, suavecito, como dice la canción. Golazo de Olimpia para el primero del partido. Buena asociación de Olimpia con Silva, con Camacho. Y una pelota, intenta irse, amaga, ya la tocó, allí está Cristaldo, la va a picar, Cristaldo le va a pegar, Cristaldo que se demora, fue buena la acción. Miño Miranda, conversando con Hermosilla, con otros componentes del plantel de Olimpia. Miranda, que no puede jugar en contra de Nacional, va Cristaldo, gran jugada, Cristaldo le pegó, Silva.